80 obras, 80 pintores. Muestra de pintura chilena, Museo de Arte Contemporáneo, Casa Central, Universidad de Chile. Retrato de niño. Alfredo Valenzuela Puelma, 1855-1908. Pertenece a lo que nosotros llamamos grandes maestros. Es un academicista. También pintó paisajes, pero su fuerte fueron los retratos. Paisaje. Pedro Lira, 1845-1912. Otro de los grandes de la pintura chileno, de los maestros. Este es un paisajista lírico, un paisajista también de academia, pero que captó muy bien el paisaje chileno. Callejón de San Fernando. Juan Francisco González, 1853-1933. Si bien no pertenece al grupo de los grandes maestros, él empezó la pintura moderna en el Chile contemporáneo. La pintura contemporánea. Paisaje. Pablo Purger, 1873-1961. Premio Nacional de Arte 1944. Desnudo. Julio Fossa Calderón, 1874-1946. Julio Fossa Calderón tiene un colorido muy especial, a veces un tanto fobista casi, pero Julio Fossa Calderón fue uno de los grandes valores de la pintura chilena. Las patadas. Agustín Abarca, 1882-1953. Pertenece a la llamada generación del 3. Agustín Abarca es uno de los grandes valores de la pintura chilena. Uno de los mejores cuadros de la exposición. Paisaje. Pedro Luna, 1896-1956, también de la generación llamada del 13. Pedro Luna, una vida realmente al estilo expresionista, él era expresionista. Este es un paisaje apenas esbozado, casi no tiene pintura. Desnudo. Abelardo Bustamante, 1888-1935, también de la generación del 13. Algunos cuadros de él entonces valen la pena, otros no tanto. Dejo poca obra. Retrato de Chela Aranis. Manuel Ortiz de Zárate, 1887-1946. Chela Aranis, otra pintora. Manuel Ortiz de Zárate estuvo mucho tiempo en París, fue amigo de Modigliani y de toda la gente de esa época. La gran producción que existe en París de sus cuadros se pueden conseguir todavía a precios bastante razonables. La riña, Arturo Gordo, 1883-1944. Es un pintor de tipo académico, pero también tiene una famosa paleta que hace que su pintura sea inconfundible. Inmediatamente uno dice, ese es un Gordo. Naturaleza muerta. Julio Ortiz de Zárate, 1885-1946. Es uno de los personajes que le gustaban mucho las naturalezas muertas. Entonces, estas pinturas tienen ciertas características, flores y los jarrones, que tienen un tono así como plata, crepúsculo. Manuel Magallanes Moore, 1874-1924. Realmente Manuel Magallanes no fue un artista pintor, fue un escritor, un poeta. Y de repente también se le ocurrió pintar y ahí lo tenemos con su crepúsculo. No está mal. Interior. Jorge Letelier, 1887-1963. Es un pintor que va a los detalles del interior de una pieza o bien la soledad en una playa. Jorge Letelier tiene el candor de lo interno, de lo subjetivo. La novena del Niño Dios. Marco Bontà, 1899-1974.
una especie de mural, casi podríamos decir, no muy feliz en algunos detalles, pero el conjunto de su obra es importante. Tiene paisajes que son una verdadera maravilla. Corta de trigo. Fortunato San Martín, 1891-1973. Tal vez uno de los cuadros más interesantes de toda esta muestra, porque Fortunato San Martín le va a dar soluciones que no tienen lógica, que no tienen una perspectiva, sino que va a presentar su cuadro de una manera muy especial, medio ingenua, así o naive, como realmente se llaman, Mañana en la Costa. Laureano Guevara, 1889-1968, Premio Nacional de Arte 1967. Laureano Guevara dejó una obra muy importante. Pintó mucho toda la costa central. Es un pintor realmente impresionante cuando nosotros vemos sus cuadros hechos en el lugar. En el bosque, Jorge Caballero, 1902. El maestro todavía vive. Es un pintor que está después tal vez de la generación del 28, entroncado un poco con un grupo Montparnasse, pero él fue un pintor un tanto independiente. En el bosque da una de las tantas pruebas de su imaginación y de sus empastes. Fantasmagoría. Edmundo Campos, 1906. Es un tanto extraño, ustedes se pueden dar cuenta perfectamente bien. Retrato. Roberto Humérez, 1903. Fíjense en el detalle de las manos, en el detalle del rostro. Es impresionante. María. María Tupper, 1898-1965. Le puso mucho colorido a toda su obra, influenciado seguramente por lo que estaba muy en boga en esos instantes, que era el cubismo, que era entonces el expresionismo. Naturaleza muerta. Herminia Arrate, 1895-1948. Herminia Arrate, junto con María Tupper, pertenece al grupo de mujeres que pintaron más que nada por darse el lujo de pintar, pero ella dejó una obra importante también. Paisaje. Ignacio del Pedregal, un pintor que hay que estudiarlo mucho más, que dejó una serie de obras inconclusas, pero que siempre tiene este espíritu muy especial de presentar estos paisajes con un tono muy personal. Verano en Meudon, Graciela Arani, 1905. Es un tanto desconocida en Chile. Se fue joven de Chile y realmente dejó poca obra aquí, en nuestro país. Era una también de las pintoras que no se dedicaron 100% a la pintura. Naturaleza muerta. Hernán Larraín Peró, 1900. Todavía vive. Trajo a Chile el cubismo y va a pintar tonos cubistas con un cromatismo un tanto diferente. Colores grises, verde, no muy cálido. Pintura es de calidad. Sin título. Isaías Cabezón, 1891-1951. Su obra se van conociendo cosas extrañas, no a través de exposiciones, sino que a través de remates. Vio algunos elementos folclóricos dignos de presentarse en cuadro. Gente de circo. Marta Villanueva, 1900. Se daba el lujo de pintar, y de pintar bien. La colocan en el grupo Montparnasse, pero no lo es. Fíjense bien estos tonos misteriosos, son tanto lejanos. Jamás se preocupó de hacer exposiciones ni de vender sus cuadros. Escena. Camilo Mori, 1896-1973. Premio Nacional de Arte 1950. Es un pintor extraordinario. Múltiple. Pintó todo tipo de ismos: cubismo, impresionismo, expresionismo, etcétera, etcétera. Naturaleza muerta. Inés Puyó, 1900, varias veces candidata al Premio Nacional. Ha simplificado mucho su pintura.
son unos cuantos rasgos nomás. Va camino muy rápido a lo abstracto. Excelente cuadro, Peña. Primavera en Ñuñoa. Armando Lira, 1903-1959. El pintor del paisaje, a veces urbano, a veces rural. Una de las tantas muestras de cómo él puede encarar un estilo pintando paisajes chilenos. La lectura. Augusto Eguiluz, 1895-1969. Augusto Eguiluz tiene un estilo muy personal. Nunca la figura es ni perfecta ni igual, sino que tiene estos tonos como distorsionados. El lector. Héctor Cáceres, 1897-1980. El maestro pintaba mucho a espátula, incursionó en pintura abstracta y también en paisajes urbanos. Héctor Cáceres es uno de los valores que todavía la pintura chilena no le ha hecho justicia y no ha descubierto. Paisaje. Álvaro Guevara, 1894-1951. Paisaje de invierno. Israel Roa, 1909. Premio Nacional de Arte, 1985. Toda su vida persiguió ser premiado, hasta que lo consiguió. Andamios del sueño. Ana Cortés, 1906. Premio Nacional de Arte, 1974. Es una excelente artista. Ella ha incursionado en muchos campos de la pintura. Al ver su pintura, todo el mundo diría que es una pintura de una persona joven. Vestida de luto. Juana Lecaros, 1920. Se dejó influenciar mucho por el miserabilismo de hospitales, de enfermedad, de entierro, de cementerios, de un expresionismo muy especial. Galicia. Luis Lobo Parga, 1920. Un cuadro que tiene bastantes elementos importantísimos dentro de la pintura de Lobo Parga, pero él también se va a influenciar mucho por la pintura en lugar. Tiene unos excelentes cuadros de la costa central. Una marina. Fernando Morales Jordán, 1920. Está cambiando su paleta, ya no pinta con estos colores que lo hicieron tan famoso, sino que va redondeando, así, grandes manchas de color, ya no tanto negro. Y Fernando Morales Jordán entonces dejó una obra muy vasta. Plaza Bulnes. Luis Herrera Guevara, 1891-1945. Tenemos en Chile muy pocos cuadros de él. Pertenece al grupo también de los naivos, o sea, de los ingenuos, que solucionaban todos los problemas de la pintura, así como niños. Es un pintor de gran valor. Viña Santa Rita. Carlos Pedraza nació en 1913. Premio Nacional de Arte 1979. Es famoso por sus floreros con flores con harto empasto y sus naturalezas muertas, pero también ha hecho bastantes paisajes y todos muy buenos. Sin título. Maruja Pinedo, 1907. Un artista muy especial que tiene muchas experiencias en el campo de pintar así elementos que nadie quiere pintar. La mitad de aspectos religiosos, la mitad de aspectos mundanos, pero ella sabe darle un tinte muy especial. Domingo. Julio Escámez, 1929. Ha dejado una obra muy importante en muchas partes. Se dedicó también al muralismo. En Concepción va a pintar la historia de la medicina, un mural bastante notable. Actualmente vive en el extranjero. Tauro. Iván Vial, 1928. Paisaje de Montmartre. Reinaldo Villaseñor, 1925. Él es un gran pintor. Triunfó muy joven con un cuadro que se llama Autorretrato con Tongo, considerado una de las obras maestras por la crítica. En este paisaje de Montmartre ya se ve los colores que usará durante toda su vida,
el tipo de líneas que va a dar una interpretación muy personal de lo que ve. Puente Loreto. Aída Poblete en 1916. Ha hecho muchos retratos, un colorido muy especial, pero últimamente se ha inclinado más por la pintura abstracta. Estos campos de color con ciertas texturas y a veces monocromo. Es una gran artista Aída Poblete. El Quitasol. Olga Morel, 1910-1988. Una obra también intimista, quiso pintar la casa y el entorno. Olga Morel le va a dar cierta delicadeza a este quitasol. Silla en el jardín. Jimena Cristi, 1920. Un alto valor de la pintura chilena que se distingue por sus coloridos, pero con mucha valentía. Llamada de la generación del 40. Ha sido profesora y continúa exponiendo y vendiendo y realmente haciendo obras maestras cada vez. Jimena Cristi, gran valor. María da Dolores. Raúl Santelices, 1916. Desnudo. Rebeca Mayán, 1896-1969. Dejó una vasta obra no entendida hasta el momento, pero basta ver el colorido de su desnudo, el tono de la piel para demostrar que se está vivo. Nubes. Augusto Barcia, 1926. Es un expresionista del paisaje. Él pintó mucho este tema, nubes. Es un individuo que compone muy bien, tiene una facilidad pasmosa para pintar. Ha expuesto muchas veces e incursionado también en el extranjero. Lugar de encuentro. Julio Tovar, 1940. Es un pintor que también está exponiendo en estos momentos y su temática va cambiando, pero va cambiando para mejor. Paisaje número 2. Sergio Montesino, 1916. Es el pintor del sur, de esta región muy especial, de los trigos, de los grandes sembradíos. También hace la figura humana con mucha delicadeza. Tiene un colorido muy especial. Sus paisajes son inconfundibles. Figura entre plantas. Gracia Barrios, 1926. Hija de un gran literato, Eduardo Barrios. Es una de las grandes artistas que tenemos en estos momentos también en Chile. Ella ha hecho una carrera propia y se ha distinguido en todo lo que ha incursionado. Cocina de campo. José Balmes, 1925. Él ha incursionado en muchas otras temáticas, pero hay algunas etapas que son mejores que otras en José Balmes. Es un individuo de esfuerzo, que es esposo de Gracia Barrio. Composición. James Smith, 1924. Mundos afines. Carmen Piemonte, 1932. Ella nació junto con un grupo que se llamó Forma y Espacio, pero se fue apartando un tanto de ellos y ahí despegó. Sus composiciones han ido transformándose. Tiene una serie de obras entre geométrico y este mundo de lo abstracto. Tercer observatorio. Robinson Mora, 1947. Él vive en Coyhaique y como que vive en Coyhaique, observa mucho el cielo. Su pintura es un tanto espacial, predominan los colores metálicos. Actualmente le está dando cierto colorido a su pintura. Recinto alucinante. Mario Carreño, 1913, Premio Nacional de Arte 1982, cubano, nacionalizado chileno. Un gran artista. Su periodo del Caribe, un periodo muy especial, tal vez sea el más famoso y el más valioso. Este es un cuadro de tipo geométrico, muy bien realizado. Estructura simétrica. Gustavo Poblete, 1915. Cinético. Matilde Pérez, 1920.
estudió en París y trajo a Chile la pintura cinética, con estos movimientos aparentes, estando fijo pero dándole cierto relieve, va creando la sensación de profundidad de otra dimensión. Equilibrio en desequilibrio. Ramón Vergara Gress, 1923. Es un maestro. Trajo a Chile la pintura geométrica. Se hizo famoso pintando una mesa con un huevo. También pintó paisajes, hasta que se decidió ya por la pintura geométrica y le ha dado un sentido. Chalín Gamol. Carlos Ortúzar, 1935-1985. Dicen que ha tenido mucho éxito en el exterior, pero conocemos pocos cuadros de él. La Ventana. Ernesto Barreda, 1927. Es uno de los tantos arquitectos dedicados a la pintura. Es un gran señor de la pintura chilena. No pinta mucho, pero lo hace perfecto. Rostro. Ricardo Irarrázaval, 1931. Uno de los valores, pero que se ha demorado un tanto en despegar, pero es un gran artista. Tarde en Melipilla. Roser Bru, 1923. Llegó junto con Pepe Balmes, Castedo y otros a Chile en la época del Winnipeg. Y le gusta mucho Melipilla. Tiene varias obras con esta temática. De vuelta a casa. Mireya Larena, 1934. Famosa se hizo por sus pinturas de tango, pero le ha costado un poco el orientarse en un sentido de la figura humana. La Pipa Roja. Eduardo Osandón, 1929. Un artista muy promisorio que realmente no ha triunfado en toda la línea. Sus cuadros adornan muy bien, con una composición entre geométrica y figurativa. Sin título. René Poblete, 1938. Incursionó en el extranjero y regresó posteriormente. Hace poco hizo una exposición bastante interesante y aquí lo tenemos. Le gusta mucho el color rojo. Generador de silencio. Patricio González, 1954. Consuelo Orr, 1942. La técnica de Consuelo Orr es diferente a las otras. Es mixta, pero en la técnica mixta va todo una forma de hacer arte, que si bien es diferente, no deja de tener su grado de subjetividad. Retrato. Carlos Maturana, por oro, 1953. Dicen que es uno de los artistas que perdurará. Sabe pintar bien. El tormentoso despertar. Rodolfo Opazo, 1935. Este es un artista que se ha lanzado muchas veces. Expone en Praxis, hay sus retrospectivas, se le hace un libro un tanto hermético, un tanto cerrado. Muy interesante. Nacimiento de América. Roberto Mata, 1911, Premio Nacional de Arte 1990. Ha hecho una pintura ingrávida, una pintura que va por el surrealismo, pero surrealismo como una interpretación del universo, de lo que puede ser. Realmente un genio, Roberto Mata. El Vagabundo. Enrique Sañarto, 1921. Otro de los grandes de la pintura contemporánea en Chile. Y muy interesante la obra que él realiza. Sin título. Irene Domínguez, 1930. Tiene un estilo muy personal. Tiene también
una serie de combinaciones en cuanto a presentar sus cuadros y es diferente. Desnudo. Manuel Gómez Azán, 1924. Era sido famoso por la destrucción de la figura colocándolas en planos así, con colores que no son muy llamativos. Después se dedicó a hacer paisajes, casi en el mismo estilo, y en estos momentos su pintura pasa por unas etapas intermedias. Gato cazando. Eduardo Martínez Bonatti, 1930. Triunfó en España. Pintaba naturalezas muertas al estilo de Juan Francisco González y lo hacía bastante bien. Posteriormente se va a dar mucho a lo abstracto. América empieza ahora. Guillermo Núñez, 1930. Tuvo que salir un tiempo fuera y cuando regresó ya era un pintor. No muy conocido en Chile, pero ahora sí lo es. El tiempo y el muro. Alberto Pérez, 1926. Una persona que sabe mucho de arte. Uno de los cuadros interesantes también de la exposición. Siete volcanes. Nemesio Antunes, 1918. Parece más un actor que un pintor, pero es un artista. Ha dejado fama, ha ayudado a mucho, ha ocupado cargos importantes, ha hecho películas, trabaja en televisión. Excelente cuadro, muy buen colorido, muy buena interés. Sin título. Marcelo Larraín, 1954. Esta obra es del periodo baconiano de él, un momento de su juventud pictórica. Posteriormente ha hecho una serie de otros estilos, otras temáticas, incluso ha incursionado en las pinturas antropológicas. Actualmente está haciendo una pintura abstracta.